La COVID-19 sin dudas impuso tiempos diferentes. El gran desafío ante su aparición en Santiago de Cuba fue controlarlo. Hoy mostramos indicadores favorables gracias al apoyo de la población, de las autoridades en el territorio y también del personal de salud en el enfrentamiento a la pandemia. Igual es una oportunidad para concientizar que estamos en momentos de reconstruir el presente con soluciones palpables. Es así una de ellas, la producción de alimentos. Amparo Cordero es una de las mujeres en Santiago de Cuba que produce la tierra. Aquí, en el polígono productivo en Revolución Sabana Ingenio, la encontramos. Nos encontramos en la ejecución de 16 casas de cultivo. Esta es dedicada a la producción de hortalizas, fundamentalmente de ciclo corto. Contamos con 64 canteros de 30 metros, o sea que es un alto nivel de producción. Solo se trabaja en lo que es el montaje del sistema de riego para garantizar estas producciones y pienso que los resultados van a ser favorables. Prácticamente saliendo de las casas tempranito y regresando tarde en la noche, porque es dedicada completamente a que la tarea se cumpla como lo exige nuestro primer secretario y el momento en que estamos viviendo. Por eso tenemos que poner voluntad, esfuerzo, dedicación y empeño en que la tarea responda a lo que realmente se necesita hoy. Es largo el camino, pero posible. Si nos unimos todos, venceremos. En un histórico 26, inspiración de esperanzas.